Tengan ustedes mi buen día, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a aprender tres procedimientos para crear carpetas en Windows 10. Vamos de lleno con el trabajo. Paso número uno, sería procedimiento 1, clic derecho, nuevo carpeta. Bueno, con eso ya creamos la primera carpeta. Otro procedimiento que sería el número 2, si estuviéramos dentro de esa carpeta o cualquier otra carpeta, voy a seleccionar escritorio, ahora vamos a crearla. Para crearla nos dirigimos siempre a inicio y en el grupo nuevo aparece carpeta. Con eso ya creamos una nueva carpeta. Ese sería el segundo procedimiento. Tercer procedimiento, solo presionamos, vamos a utilizar el teclado en pantalla para que puedan visualizarlo, control, shift y luego de ello voy a presionar la letra N. Listo. Con Control Shift N yo puedo crear carpetas. Bastante fácil, sencillo y bueno, es cosa que usted lo practique. Si te gustan mis videos, like y comparte con tus amigos porque eso me motiva a seguir adelante. Gracias, gracias por tu fina y amable atención. Te saluda Gabriel Godínez. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.